Muy, pero muy buenas noches. 3, 2, 1. ¿Lo sabe o no lo sabe? Ustedes están viendo que ya están preparados para jugar, porque arrancamos. Una tribuna es verde, una tribuna es roja. Hasta 10 menos 10 más o menos son todos amigos. Y 10 menos 10 la ruleta loca deja a un solo ganador de 20.000 pesos. Quiero saludar como todas las noches a mi locutora, sí. Alejandra Salas 4002. Toda tuya, ¿qué tal? Buenas noches. La chica más linda de la televisión argentina, Jujuy. Divina. ¡Hola! Vino la madre, la hermana, había que hacerla quedar bien. Germancito, el pibe más bueno de Avellaneda. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? No tuvo aplauso, aplauso para Germancito, por favor. Está Tontola, Aberbuch, están todos. El equipo está armado. Han venido amigos míos, Andy, Martina, después se los presento. Todo listo, ¿vamos a empezar a jugar? Así es. ¿Cómo arrancamos? De menor a mayor, acá están. Hay que ordenar el 6 donde debería quedar, allá, perfecto. Y en este caso, el 6 debería quedar acá. Como ustedes saben, en cada duelo, 2 puntos. Cada pregunta correcta, 3 puntos. Cada pregunta incorrecta, resta 1 punto. Estamos con los dientes. Ahí está, están acomodados. Sí. Me tomé un champancito recién para alegrarme la noche. ¿Se nota? Y me patinó un poquitín. Vamos a empezar. Preparados. Venga, Jujuy, por favor. ¿Espalda con espalda? Sí, preparados. ¿Listos? ¡A jugar! ¡Vamos! ¿A ordenarse? Tienen solo 2 posibilidades de caerse. Chequee, por favor, de este lado. A ver, a ver, a ver. Chequee, por favor, de este. Están tratando de pasar. Ahí, acá pisaron. Un toque uno arriba. Fuera. Siguen. Al segundo toque están afuera. Mejor dicho, al tercero. Tranquilo, tranquilo. Tienen 2 toques en el piso. Bien. Están tratando de pasarse. Está complicado el hombre de lentes. Ahí va, ahí va. Agarrado de 2 chicas como saliendo a las 6 de la mañana de cocodrilo. Pero vamos a ver. Pasa el 5 por arriba de la jovencita. Tocó el rojo, Tocó también. Una el rojo el piso. Sí. Jujuy me avisa cuando toca el verde. Sí, sí, estoy controlando. Estamos chequeando todo en vivo por América. Despacito. Hay que lograr tranquilo. Quedar en orden del 1 al 6. Míralo ahora. Tocó dos. Al un toque queda más fuera. Y uno queda afuera. Vamos a ver. Afuera, rojo afuera, a ver, tranquilos. Verde, rojo está afuera. Con lo cual, tómense su tiempo. Relajados, tienen 1 minuto. Relajados, tienen 30 segundos. Vienen bastante bien. 1, 2, 3. Vamos a esperar un poquito. Acomodarse. 1, 2, 3. Con lo cual, la chica del 6. ¡Ay! ¡Se cayó! No. ¡Se cayó! Hay empate, pero... con lo cual vamos con la moneda. Sí. Rápidamente, tribuna roja, pelado. Tribuna verde sería Jujuy. Vamos a ver, bien alto, como para que haya fair play. Jujuy, 2 puntos para el verde. A la tribuna, ubicarse, por favor. Estamos en esta noche de jueves, en vivo por América. Arrancamos con 2-0 a favor de verde. Exacto. Vamos con la pregunta, entonces. Acá estamos. Bien. ¿Quién responde por voz de la tribuna verde? La categoría es deportes. El muchacho. ¿El muchacho quién al sería? Lado que sale es. Gorrito no, el de al lado. Exacto. Perfecto. Venga un poquito para atrás, por favor. Voy con la pregunta. Para la selección, ¿de qué país jugará el próximo mundial el argentino Gabriel Paleta? México, Italia, España... o Argentina. Nadie sople porque está afuera. ¡Ay! ¿Cómo estás hoy? Italia. Italia. ¿Alguien sopló, Jujuy? No, nadie sopló. ¿Estuvo chequeando? Creo que arriesgó. No tiene ni arriesgó. Idea. ¿Tiró al voleo? Estaba entre México e Italia. Pero... estaba entre México e Italia. Tiene un océano en el medio. Bien. La respuesta a Italia es... ¡correcta! ¡Tres más para el verde! Se viene el famoso baile de la silla. Hoy le vamos a agregar que tienen que bailar por afuera de la cinta roja y entrar nuevamente. Así es. Acá usted es una profesora de baile. Perfecto. ¿Qué necesitamos, Germancito? 3 por tribuna. 2 hombres y 1 mujer. Dos hombres, una mujer. Dos hombres, una mujer de este lado. Son 10 segundos para presentarse.
Estamos en vivo por América. Aprovecho este bache porque te recuerdo que el 30 de abril, ¿qué? En el Paseo La Plaza, el trabajo que me dio no trabajar, entradas, ¿en dónde? ¿En dónde? En Platea Net. Pero Platea, no lo tengo anotado. Soy locutora. Si se lo digo todos los días, todos los sábados. Pero por sé Dios. Que es tu unipersonal. El trabajo que me dio no trabajar. Están todos armaditos, intercalados, como ayer dijo la Salteña. Acá. Ahí está, muy bien. Ahí está. Perfecto. Jujuy manda, sería la locomotora. Me gustaría al principio lo de tocarle los huevitos a San Pedro, ¿está claro? Ok. Bien, preparados, Foca, prepárame la música. Música y a tocarle los huevitos a San Pedro. ¡Ahora! A tocarle con las manos arriba los huevitos a San Pedro. Y mueve la cadera, muevo, muevo, muevo. No había visto cómo le quedaban esos pantaloncitos negros. Abajo, abajo, abajo. Míralo el último, tiene menos movimiento que una babosa. Vamos a ver. A ver, quietos en el lugar. Déjame ver, acá la estaban apoyando, pero lamentablemente. Usted, mire esa cámara que está ahí. Usted, en el afán de tratar de lograr por su tribuna un espacio, se sentó arriba un señor. ¿Lo sintió o no lo sintió? No lo sintió. Bueno, vaya para allá, te hizo quedar muy mal públicamente, pero tranquilo, vamos. Sacamos una silla. Jujuy, ahora quiero que le metan sensualidad, porque perfecto. Realmente pago por ver la sensualidad de este que tiene el movimiento como yo. Fuera no le círculo. Responden las piernitas. Venga acá. Jujuy, adelante, por favor. Fuera del círculo, muy bien. Bien. Foquita, música sensual, por favor. Foquita, música sensual. El mentir. Music, vamos. Míralo, míralo, que va atrás de Jujuy. Sexy. Se sexy, tapa la cara sexy, como diciendo, ¿verdad? Me estoy prendiendo gira, fuego. Gira a un lado, muy bien. No. Abajo, no. Abajo, circulado. Abajo. Para abajo, para abajo, para abajo. Miren el que está atrás de Jujuy. ¡Se terminó! ¡Ay! ¡Ay! Lamentablemente, verde quedó afuera, está parejo. Dos por dos. Me gustaría ahora, las tribunas alientan, que le agregue algo de clásico, baile clásico. ¿Puede ser? Perfecto. Que hagan una suerte de movimiento como si tuvieran un tutú. Venga. Póngase atrás de Jujuy, venga acá. Quédese acá quietita, Jujuy, así me encargo acá de ordenar a cuatro y no a cinco, ¿está bien? Perfecto. Venga un poquito para acá, uno de los hombres con mejor baile de todo sí. Palermo. Venga adelante, por favor. Y usted acá, Foca, música, por favor. Y vean la Eleonora Casano de Lo Sabe, No Lo Sabe. ¡Tiempo! Camino puntita de pie, puntita de pie, mira, puntita de pie. Es una cajita mira musical, llevo Guillermo. Este lado, hago así, salto. ¡Salta! Y, pero para este lado, para este lado. ¡Ay, son piquín! Sigo, puntita no de se pie, quieren alejar, puntita volando de pie, puntita de pie. Si acabas de sintonizar salto. América, no está mal. Salto. Es una chica salto que intenta llegar al Colón. Miro. Va a llegar a ver Colón ahí de Santa Fe. El rojo quedó afuera. Queda un representante de rojo, dos de verde. Sale una silla, ponete acá, verde por favor, ponete define acá, ahí está intercalado, muy bien. Jujuy, ahora le voy a pedir una rapera, ¿ok? ¿Rapera? Una rapera, ¿bien? Vamos a ver, si tienen un rap, ponemos rap, y si no es una rapera con otra música, ¿está bien? Perfecto, lo perfecto llevamos en la sangre, don't worry. Música, preparados a rapear. Arrancamos así, y uno, dos, tres, yeah, yeah. Perdón, corten todo, perdón, corten todo. Perdón. Usted está loca. ¿Por qué? Y encima de estos dos atrás están, oye. Pero es un baile. A ver, me molestó ¿sí eso. Dije, una rapera, no chico, ramera. A ver, no parecía, pero parecía un cabarute. Yo se la perdono toda, pero esta no. Es un paso de baile cuando por el así amor de Dios. Ok, le ¿qué quiere? ¿Que tenga un infarto en masa a todos los caballeros? En la esta casa no con la perdono esposa. No. ¿Qué pasó, Germancito? Se la perdono todas. Esta no. Esta, ¿eh? Esta es mucho. Esto es mucho. Bueno, Germancito vamos, es mucho. Preparados. ¿Qué pasó? ¿Ahí quieren poner la repetición? Claro, lo quieren volver a ver. ¿Pero qué miren pasó? Miren esto. Miren esto, chicos, por el amor de Dios. Es un paso del rap. Es un paso de rap, por el amor de Dios. Claro que a mí sí me parece que estaba el hombre invisible y nadie lo vio, obviamente. Bien. Vamos, vamos de nuevo. Un rap familiar. Ok. Preparados, listos. ¡Tiempo! Mano al oído, una y la otra sí. Y le ahí meten va, Ave ahí María. Va. Hay que rapear con Ave María. Están rapeando con Ave María. Me imagino a David Bisbal rapeando. Esto es el final de la carrera de los raperos. ¡Me eche un pique! ¡Me eche un pique! ¡Verde! ¡Dos puntos para Verde!
Bien. Antes de seguir, le pido a todos silencio. Dentro del mundo del rap, ¿qué es me echo un pique? Corro rápido. Corro rápido. Yo no sabía que los raperos se echaban un pique. Pregúnteles. Bien. Le vamos a preguntar si hay un rapero del otro lado nos llama. Te está patinando la lengua. Vos chupaste. No, no. De vos chupaste. Una cosa es estar alegre y otra cosa es que patine. Bien. Le tocó espectáculos. ¿Quién respondería con espectáculos? El señor que tiene camisa debajo de la remera verde. Muy bien. El que está con las niñas. Vamos a ver, veo que vino con sus dos secretarias. Ahí va. Jujuy deja a la nena en el medio, cosa de meterle el micrófono en el ojo. Dos Sofías, en total. Cierto. No, por favor. Perfecto. ¿Usted es casado? ¿Está solo con las nenas? Solito. Solito. Me pareció por cómo la miraba Jujuy, como diciendo, ¿para qué traje las nenas? Mal día para sacarlas a pasear. Las nenas enamoradas de Jujuy. Las nenas enamoradas. No, próximamente se viene el infantil por América. Sí, bien. Total. Después teatro. Vamos a ver. ¿Quiere mirarme un segundo a mí si no le jode para que le haga la pregunta? ¿Con la raza de qué perro conocemos al cantante Armando Cristian Pérez? Opciones. Silencio a todos, por favor. ¿Dogo, dálmata, golden o pitbull? Pitbull. Pitbull. La respuesta, pitbull. Mirá la cara en verde, como diciendo, no tengo idea de perros. No, pitbull. La cara de rojo, como diciendo, no estamos arrancando y no llegamos a las 10. La respuesta es correcta. ¡Arriba el verde, entonces! Los parciales, Alas, por favor. El verde tiene 10 puntos, el rojo, 0. Estamos con 0 en el rojo, verde me dijo. 10. 10 a 0. A ver si, perdón. Señor del Pozo. Papá Noel. Germancito en este momento, una suerte de Santa Claus de Avellaneda. Así sería. Bien. En este caso, ¿qué tendríamos que buscar? Bebé, pero mareadito. Bebé mareadito. Un chico de cada tribuna. Un chico de cada tribuna. Nene, bien. Un hombre. Un hombre que sería el señor. Venga para acá. Usted es hombre, aunque no lo crea, venga para acá. Un hombre de este lado, Germancito. ¿Le parece bien él? Venga para acá, el grandote. Germancito, me lo deja todo ahí, viene al medio y me explica el agregado, porque ya es bastante, bastante triste la imagen que van a dar vestidos de bebé. ¿Qué más tienen que hacer? Primero se visten de bebés. Sí. Dan 10 vueltas, sí. Van gateando hasta Sofi, vuelven y se toman la mamá. Bien, escucharon lo que tienen que hacer, ¿no? Vamos a ver, van a dar 10 vueltas, con lo cual, Germancito con el de rojo, Darío por favor con el de verde. Sí. Le meten rosca como para que termine siendo un ventilador de techo, ¿está claro? Bien, lo que tienen que hacer es dar 10 vueltas, agarrar, vestirse de bebé. ¿El bastón cuándo? Perdón, vamos a ver un cachito, porque el bastón, ¿cuándo? Se visten de bebé. 10 vueltas, gatean, van, vienen, toman la mamá. Ahora sí, perfecto. Vamos a ver entonces, primero bebé, después agarran el bastón. Darío y Germán le dan 10 vueltas, van hasta Jujuy. Cuando vuelven, fondo blanco de mamadera, que tranquilos, que es gaseosa. Preparados, momento de bebé. Vean cómo pierden imagen. ¡Tiempo! El bebecito, los bebés. Uno arrancó por el babero. El otro por el gorrito. Baby, 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 ahora van a agarrar. No, 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 no. El bastón, el bastón. Ahora vamos, tiene que poner las manitos y dar vueltas. Empiezan a girar. Son 10 vueltas y van a salir para cualquier lado menos para Jujuy. Vamos a ver. 10 vueltas. A gatear, a gatear. Salen para gatear. Llegaron. Vuelta, 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 vuelta. Fondo blanco, fondo blanco. Dale. Mirando para allá, dale, dale, mirando dale, dale, para dale, allá. Dale. Miren toda lo la que son. Si estabas por tener un bebé, ojalá no te salga de esta manera. El bebé de verde va primero. Toda la el pepona. Bebé de rojo no llega. Terminó. Sí, 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 sí. Dos para el verde. La imagen del bebé de verde haciendo fondo blanco. Sí. Era un poco fuerte, ¿sabes? Sí, pero la tenía clara, ¿eh? Bien. Sí. El bebé de... Ven un poquito. El bebé de verde. Sí. ¿Es como un profesional del fondo blanco? Amateur, amateur. Amateur, dice. Bien. Brindemos por eso. Vaya para allá. ¿Quién responde en este caso la categoría es espectáculos? Espectáculos. ¿Gorrita? Sí.
Vamos con gorrita. Muy bien. ¿Qué me mira así? No, estaba pensando. ¿Qué me mira así? Estaba pensando que la lógica sería que si la cámara está de ese lado, usted teniendo acá para sentarse además. ¿Cómo le gusta? Era tan fácil hacer esto, Tiki. Ahí estamos bien. Perfecto. Ahora está divino. Mirá qué lindos ojos. ¿Perdón? Lindos ojos el muchacho. Salas no le puede querer entrar a todos los participantes. Por el amor de Dios. Caballero, señor de gorrita. Viejo seguidor de Los Sabe, No Lo Sabe 2013. ¿Cuál es la primera estafa que cometen juntos Darín y Gastón Pauls en la película Nueve Reinas? Opciones. Se quedan un vuelto. Hacen el cuento del tío. Falsifican una estampilla. O tapan una patente. ¿Hacen el cuento del tío? Hacen el cuento del tío. Hacen el cuento del tío. ¿Los parciales, Salas? El verde tiene 12 puntos, el rojo ninguno. 12-0. Y la respuesta es... ¡correcta! ¡Eso! Esto es una paliza. Le fueron a 15. Quiero aclarar que si quieren, usan el bote y pueden sumar 10 puntos. Están 15-0, ¿ok? Mirá la imagen de aquel, es como que se fueron al descenso. Triste, triste. Tranquilo. Hasta las 10:10, no pasa nada, todo se puede recuperar. Arriba el rojo también, por favor, bien. Vamos. El verde enloquecido, el rojo también. Sí. Pero están 15-0, nunca he visto esto, Germán. Nunca. ¿Con qué vamos? 3 por tribuna, 2 chicas, 1 chico para el dibujo de Sofi. Bueno. Dos chicas. Poca, sí. Mientras se acomodan, cambia el clima. Porque viene el momento cultural. Sí. Un cacho de cultura. Ayer lo arrancamos, le mostramos una imagen de la Coca Sarli y no la conocía. No. Con lo cual, todo puede pasar. Va pasando por atrás mío, no se asuste, no es una ambulancia. Es simplemente el lugar donde ella va a realizar su arte, que el año pasado era abstracto, pero este año ya no se lo acordaba. Entonces dijo, magnífico. Sí. Bien. Vamos para acá. Le vamos a presentar, quiero decirles a todos... a las autoridades de América, de cuatro cabezas, y a todos los televidentes, que ella no sabe lo que tiene que dibujar. Con lo cual, es muy arriesgado para todos nosotros, menos para ella, que es una chica que indudablemente todo le importa, un jorak. Recordemos también que el arte es abstracto, así que todo volvió. Recuperó una palabra del 2013. Volvió. Y a partir de este momento, ustedes se dan cuenta que cambia la esencia. Es una chica seria, centrada y sobre todo tranquila. ¿Le muestro? Por favor. Bien. Apagamos los monitores para que el público no vea. Ah, divino. Ah, ¿sabe quién es? ¿Sabe dónde queda? Perfecto. Trate de no ser muy obvia. ¿Dónde queda? Perdón, ¿qué dijo Germancito? Todo sabe dónde queda. Un chupamedias. Oh. Con suerte sabe dónde queda el estudio, si no, no vendría. Bien. Arranca, fíjense. ¿Eh? Es así, es como minimalista. Sí. Usted se da cuenta que siempre le pasa algo, ¿no? O sea, se le cae... ¿Cómo que dijo? Se me cayó a mí. Si se le acaba de caer a ella, lo acabamos de ver. Es parte de lo artístico, pelado. Ah, el artista termina y lo tira. Claro. Perfecto. Para, nada más. Conozco otras que no son artistas, terminan y lo tiran también. Oiga. Es otra historia. Sí. Adelante, por favor. 3 segundos, ¿qué ve? Una mano. Una mano. Vaya para allá. Vamos a ver. Podría ser, ¿eh? ¿Qué ve? Los dedos de Punta del Este. ¿Cómo? Los dedos de Punta del Este. Los dedos de Punta del Este. ¿En qué parte usted ve Punta del Este acá? A la arena, en la playa. O sea, usted está viendo la arena. ¿Eso es la arena? Sí, que la arena. Perfecto. ¿Dónde estaría el mar? Más atrás. Ay, en otro. Arriba. ¿Me haría los barquitos también? Sí, un barquito. Qué raro que la arena esté antes de las manos, porque ya entendió que en las manos, sí, la arena y el agua. Y el agua arriba. Perfecto. ¿Me hace 3 uruguayos tomando mate, por favor? Sí. Lo que le va a costar el termo, ¿no? A ver. Vamos a ver. Este está como bailando también. Sí, sí, tiene una pata rota, sí. Bien. Está y hermoso. El mate acá. El mate. ¿Y el termo? El ¿dónde está? El termo lo tiene él. Ah. Y él tiene las galletitas. Y él tiene las galletitas que las tiene flotando. Sí. Sí. ¿Me podría hacer la llegada de Francescoli también, que está llegando justo para ver un partido de la selección de Uruguay? Corre, corre. ¿Y dónde está Francescoli? Acá. Ah, Francescoli era el que tenía el mate.
Muy bien. Está llegando Mujica, que va, fue al almacén con el perro. Veo que es un presidente muy especial. Presidente. Haga, haga la cara de Mujica, a ver. Vamos a hacerlo un poquito más grande acá. La cara de Mujica en vivo. Para los que están en casa se pueden indignar. Si son uruguayos les pedimos mil disculpas. Cosa Mujica. Sonriente. Está contento. Él es feliz. Perfecto. Él es tranquilo. El ahora, resto del cuerpo de Mujica. En la casa se preguntan, ¿la respuesta es correcta? ¿La respuesta? Sí. Después de todo este mamarracho. Sí. Él también tiene mate. Es para el rojo. ¡Correcta! Abrieron el marcador. Acaban de sumar los primeros 2 puntos de la noche, el rojo. Tuvieron que recurrir al arte. Sí. Y el arte es abstracto. Sí. Las manos de punta del este, por el amor de Dios. Arte, qué voluntad arte le puso el tipo para verlo, ¿no? Oh. Bien. Lo veo perdido. Iba para aquel lado. Acá está el conductor. Aunque no lo crea, yo soy el conductor. ¿Qué tal? ¿Con quién vamos de la tribuna roja? ¿Quién responde? ¿Sin categoría? La categoría es interés general. Es como la nada misma. No sabes. Para decir una categoría. No, ¿cómo para decir una categoría? ¿Cómo para decir una categoría? Acá hay un grupo de guionistas laburando para decir interés general. Claro. La señora acá. La señora, la segunda. La que está de la mano de la niña, Jujuy, por favor. Sí. Cambia el clima. Nadie sople. ¿Con qué apodo muy poco respetuoso se le llama al pez también denominado limpia fondo? ¿Vieja del agua? ¿Eso me lo dijo a mí o es la respuesta? Por favor. Es la respuesta. La respuesta para un rojo que quiere levantar cabeza es ¡correcta! ¡Arriba! ¿Bien? ¿Cómo seguimos, Germancito? Una parejita por tribuna para romper los globos con la pelvis. Parejita de este lado para globos. Llegó la Inesita también. ¿Cómo? Está la Silvita, la Pili, la Inesita. Están todas ya. Ahora, ¿usted siente que esto es un programa de juegos o es un reality? Me distraje, perdón. Perfecto. Está la Inesita, la Pilarcita, la Silvita. Sí, la familia entera. Después van a comer la comidita. Sí. Alguna parrillita. Claro. Y mientras tanto, yo voy haciendo la estiradita. Sí. Porque están armando los globos de este lado y de este lado. Para hacer el jueguito. Bien. Uy, el petizo que salía antes a las 6 de la mañana de cocodrilo. Bien. Norman Bricky, que se sumó también esta noche. Y de este lado, Gorrita, que se está chamullando a chupines rojos. La cosa es así, van a tener que, Jujuy, por favor, toman el globo, lo ubican en la zona y hacen el movimiento pélvico. ¿Ok? Sí. ¿Sabe que siento que yo hago uno solo para demostrar y usted hace de más? ¿Cómo me encanta? Vaya para allá, por Dios. Entre el perreo en el rap. Pero hay que imaginar el globo en el medio, por favor. ¿Hay que imaginar qué? El globo en el medio. El globo en el medio, por el amor de Dios. ¿Están listos? Espalda con espalda. Quien revienta más globos es el que suma 2 puntos para el equipo. ¿Preparados? ¿Listos? ¡A jugar! ¡A jugar! ¡Vamos! Reventando los globos. La va a reventar. La va a reventar. Las chicas de pino. Míralo este. Míralo cómo la agarra. ¡Por Dios! ¡La querés embarazar! ¡Por el amor de Dios! Está complicado. Gorrita está muy complicado. Che, las manos. Y el petizo no para de reventar globos, Alas. Con las manos, Peti, con las manos no. Le está poniendo mucha garra. Ahí. Estamos en vivo. ¡Ay, por favor! Estoy pidiendo, si son tan amables, la repetición con un plano acá del pozo, si es tan amable. Mire cómo agarra. Mire esto. Mire lo que es esto. La quiere desarmar. ¡Ay! Acá todavía no pudieron llegar al primero. Me cuesta mucho. Están complicados. Sí. Vamos a ver lo que pasa acá. Sin la mano, sin la mano, sin la mano. Ay, ¡ah! ¿Te agarraste la grandota? ¡Bancátela! Ay. Vamos a ver. Están con el mismo globo. Oh, guarda que termina, ¿eh? El efecto. ¿Más? ¡Ay! ¡Sí! Ay. 5 globos. 2 puntos. ¡Todos arriba! ¡Rojo! Bien. Hay que destacar. El petizo se encontró con una que era de otra categoría porque le sacaba 2 cabezas. Sí. Y vean el efecto, te agarro de atrás y te rompo las costillas. Mirá, por favor. Míralo. Oh. Lo acomoda y una vez que la eso tiene, ¡trácate! Muy bien. No le importaba nada. El efecto, cruzo los dedos que son como chorizos. ¿Se conocen entre ellos? Sí, es lo que quiero saber. A ver, déjeme chequear un poquito.
perdón, ¿se conocían antes? No se conocían. Bueno, para hacer la primera vez. Quedaron con una sonrisa bien. Oreja a oreja, te digo. Lo importante es dejarla con una sonrisa claro. Oreja a oreja. Bien, es la camiseta, es por la camiseta. ¿Quién responde? La categoría sería Ciencias Naturales, que es una materia que a mí me encanta. Sí, pero dijiste lo contrario la otra vez. Claro, lo que pasa es que me putearon toda la noche. Perfecto. Apelado se puso ok, todas las profesoras de Ciencias Naturales. Claro. ¿Con quién vamos? Señora acá abajo. La señora que tiene la mano en la cara y el pantalón todo manchado. ¿Estuvo pintando, señora, hoy? Sí, un poquito. Perfecto. ¿Su nombre? Silvia. Silvia. ¿De dónde sos, Silvia? De Devoto. De Devoto. Saludos a Devoto. ¿Te dieron hoy la condicional? ¿Saliste hoy para venir para acá? Sí, sí. Perfecto. Tengo que volver ahora. Muy bien. ¿Con qué nombre conocemos a los roedores llamados crisetinos? Serían opciones hámsters, gerbos, ardillas o castores. ¿Ardillas? Ardillas. Parecen todos barrios de Nordelta, ¿no? Sí. Queda bien ponerle a los barrios de Nordelta. Habría que decir. Lo que en Ramos serían ratas, en Nordelta son barrios. Bien. ¿Me dijo, señora? Ardillas. Ardillas. La respuesta era hámsters. Con lo cual, punto para el verde. Vuelve rojo. ¿Cómo sigue, Germancito? Dos chicas y dos chicos. Por tribuna. ¿Tiene un cable ahí o qué tiene? Ah, no, un antifaz, muy bien. Antifaz. No, pensé que tenía todo un rollo de cable que quería ahorcar alguno. No, no, no. Dos chicas y dos chicos. Por tribuna para jugar el palabrazo. Mañana es el especial egresado. Sí. Lo quiero tranquilo porque sé que los egresados lo sacan a un poco, un poco. Tranquilos. Bien, se viene el palabrazo, con lo cual me los van armando. Mientras ¿en se acomodan? Tu casa. Sí. Sí, Salas, dígame. No, los parciales hasta ahora. Por favor. El verde tiene 16 puntos, el rojo tiene 7. Estamos 16 a 7. Están los botes, todavía falta mucho, pero en tu casa podés jugar al palabrazo y apostar. Por ejemplo, hoy, si son una pareja, el que gana el palabrazo le hace la gauchadita al otro. Bien. ¿Por qué perfecto. No? Le lava los platos, ordena. ¿Con los chicos qué hacemos? Con los chicos encerramos. Le dan un tecito de tilo para que duerman temprano. Bien. Creo que estamos listos. Meli, por favor. Muchas gracias. Silencio, por favor. Concentración. Germancito lo formó como en fila. Mirá qué lindo. Ponga la manito acá, muy bien. Ahí está. Cuando vos te saques el antifaz, vas a ver dos imágenes que forman una palabra. Por favor, antifaz. Tiempo. Tiempo, gracias, al fondo. Yo les cuento 5 segundos. Sácate el antifaz. 5, 4, 3, 2, 1. Se puso el antifaz directamente, lo que es tener autocrítica, ¿no? Bien, tranquilo. A ver. Saca antifaz. 5, 4, 3, 2, 1. Golazo. No. Golazo no. No. ¿Cuál es, Germancito? Bien. Ay, es re fácil, pelado. Perdón, estaba un poquito disperso. Claro, porque bien. Saca antifaz. 5, 4, 3, 2, 1. Oso. Oso. Bien. No, 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 no. No, es intuitivo. Indudablemente lo vio y dijo oso. Vamos a ver. 5, 4, 3, 2, 1. Golazo. Golazo. Ay. Muy bien. Atrás. Saque antifaz. A ver. 5, 4, 3, 2. Ni idea. Muy bien. Está bien. Ni idea. Son dos palabras. Bien. Antifaz, verde, 5, 4, 3, 2, golazo, golazo no, no. No. La tiró los caños. La tribuna, silencio, por favor. Silencio, por favor, 5, 4, 3, 2, ¿cómo? Perezoso, perezoso, pase para atrás, muy bien. ¿Ya dieron la vuelta? Vamos a ver, antifaz, segunda posibilidad. En casa están jugando y se enloquecen. ¿Cómo? ¿Cómo? Goloso es... ¡Correcto! 2 puntos. Se quedó maquinando. Pensaba y pensaba. ¿Eh? Y metió goloso. ¿Cómo están los parciales, Alas? El rojo tiene 7 puntos. El verde tiene 18. 18 verde, 7 rojo.
Si no meten bote, se van, ¿eh? Si no meten bote, se van. ¿Con quién vamos? Para que responda a la categoría geografía. ¿Quién tiene cara de geografía? Aquí. Muy bien. Un poquito para atrás, por favor. Vamos a ver. Vos siempre mirame fijo para que nadie te sople. ¿Cuál de estas ciudades no utiliza números para denominar sus calles? Nadie sople, por favor. La Plata, San Clemente, Pinamar o Villa Gesell. Pinamar. Pinamar. Las caras de todos como diciendo no tengo idea. El rojo diciendo ojalá que no o se van al diablo. Y la respuesta es ¡Pinamar! Tres puntos más para el verde. El verde está afilado. El rojo está caído. Los parciales, Salas, por favor. El rojo 7 puntos. El verde 21. ¡Wow! 21-7. Si no meten bote, se van, ¿eh? Sí. Vamos a ver, me dijeron en un ratito. Y bueno. ¿Cómo sigue esto? Un chico por tribuna para sacar 10 picos de la tribuna. Un chico de este lado. Vamos a ver, por ejemplo. Ahí está el hombre que está allá arriba. Venga para acá. Un chico de este lado. Perdón, perdón. Acá hay un problema. Ay. Que debe ser la novia. Perdón. Sí. ¿Usted es la novia del muchacho? Sí. Y pisa. No, 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 muy no, celosa. No. Es profesional esto. ¿Cómo? No es profesional. Pero acá estamos en la búsqueda de sumar para un grupo de autos. Mirá, escuchala esto con tal de chaparse, no el verso que te hace. ¿Por qué sería? Por la camiseta. Es por la camiseta. Él no siente nada. Mirá, yo te lo digo, después de años dando piquitos por ahí, sí. No se siente nada. ¿Nada? ¡Qué pobre Sofi! ¿Qué tiene que ver ella que entró en la etapa antes que sea tarde? Estamos hablando de CQC. ¿Por qué habrá dicho pobre Sofi? Trate de disimular la cara, le pido por el amor de Dios. Lo que tienen que hacer es ir a la tribuna, Jujuy contabiliza verde, Germancito rojo. Y tienen que lograr 10 picos, no importa si es varón, mujer, 10 picos. Sí, obvio. No pueden repetir, ¿eh? Un segundo. Mayores de edad. Mayores de edad, ¿ok? Está bien lo que no decía Germancito. No me van a picotear a Andy, que tiene, no sé, 6 años, por el amor de Dios. Germancito, está bien la aclaración que ¿cómo? Hace. Delegado. Puede chapar al delegado, puede chapar a un gremio completo. Delegado, a la cuñada repetir. No. A la cuñada ¿cómo? No da. A la cuñada no da que se le dé un pico. Perdón, acá familia, tenemos chicos. Un problema. No, hacemos un lugar. No, da. Familia. No, hay que ver también qué opina la cuñada. Claro. Porque esta es una guardabosque. Sí. La cuñada. Un problema familiar, ¿juega para el equipo o para su hermana? Que le dé a todos menos a mí. Claro. Es fuerte la frase, que bien. Le dé a todos menos a mí. Tiene miedo que le bien. Guste. Está, el otro está contabilizando y dice, la tengo que chapar, no alcanza. Bien. Bien, vamos a ordenar este despelote. Pela, recordemos lo que dice Germancito, que no pueden repetir. Sí, no se puede repetir el pico. El pico, girate un poquito antes que te rompan la cara tu novia, para que veamos un plano de tu cara sana. Bien, mirá cómo está chequeando. Este los contabilizó ya, ¿eh? Sí. Bien, Germán, acá. Sofi, acá. Perfecto. Preparados. Listos. ¡Picos! 30 segundos. Solo 30 segundos. El que más picos dé. 4. 5 al hombre, también 6. Picos, ¿eh? 7. Picos, tiene que ser picos. 10, 10. ¡Pare, pare, pare! ¡Pare, pare! ¡Por el amor de Dios! Ya ¡pare! Está, ya está. ¡La novia! Sí, ¡la novia! ¡Para! ¡Pará! ¡Pará! ¡No! Silencio a todos, por favor. Paremos un poco este despelote. A ver. No quiero meter púa, sí. Pero te voy a decir una cosa, la fila de arriba la metió de más, ¿eh? Con razón no quería ella. Ella estaba como loca. Podemos verla. ¿Cómo? No se escucha. ¿Qué no se escucha? Estabas así, Marí. No te va, por favor. Vamos a ver una cosa, veamos la repetición. Primero, verde le metió pico a todos los tipos. ¡Hombre, claro! Los hombres también. Hay un momento muy lindo, mirá. Este padre explicando, no, papá normalmente no hace eso. Te picoteó. Quiere decir que fuese mi pleno para no quedar tan mal. Sí. Pelado, los de arriba le tiraban la truchita, bien. Le hacían así los chicos. Los chicos ponían trompitas.
Veamos la repetición de lo que acaba de pasar y cómo la novia se para diciendo, flaco, ya está. Ya está. Te había gustado. Veámoslo, por favor. Ahí está, mirá. A partir de acá, Rojo ya no tiene que besar, mirá. Sí. Mete dos. Y seguía. Tres. Seguía. Dice, y le doy acá también, ya que estoy en el revoleo. Mirá todas las chicas. Ya, Verde había ganado. Me lo dejás un poquito más, fíjate la novia cómo se para. Tirala un poquito para atrás, por favor. Tirala un poquito para atrás y fíjate cómo la novia se levanta como tejo a decirle, pará. Un cachito para atrás nada más. Se ríe como diciendo que he prendido fuego. Soy la novia más guardabosque de toda la Argentina. Ahí está, mira, ¿ves? Le metió a la de abajo. Es un poquito antes. Ahí, mirá la novia parada. Parada diciendo, vení para acá, carajo, que después vamos a arreglar en casa. Vení agarró, para acá. Acá está una frase muy buena que decirle, ahora disfruta, sabés que después de las 10 de la noche te quedaste sin novia, ¿ok? Que ahora disfrute. Bueno, ¿cómo sigue este despelote? Ahora sí seguimos con el Verde, una pregunta por lo pregunta sabe. Pregunta por lo sabe para el Verde. Los parciales salen después de este despelote. El Rojo tiene 7 puntos, el Verde tiene 23. Bien. Espectáculos. ¿Con quién vamos? 3 segundos para elegir. Con el que. La señorita o señora. Bien. Sí. Se está por venir el bote en el Rojo, lo están gritando. Ahora Jujuy logró ubicarse correctamente, solo que no veo a la participante. Con lo no cual, es necesario que la vea. ¿Cómo no es necesario que la vea? Tengo que hablar a los ojos. Bien. ¿Señorito o señora? Señora. Se tomó un tiempo, no quería declarar el matrimonio. ¿Cómo se llama el amigo pelirrojo de Harry Potter? ¿John? ¿Ron? ¿Con? ¿O Mon? Sí. La primera sería John. En el Rojo vieron todos. En una falta total de respeto le festejan atrás. Sí. ¿Por qué el amigo que más de una vez la historia que no se contó de Harry Potter es que Ron, sí, era el amigo? Sí. Con cariño. Harry Potter hicieron magia. Sí. Con la varita mágica. Vino Ron. Lo hizo desaparecer, pero antes le dio el. Sí, los polvos bien. Mágicos. No se guaranga, no era necesario, por Dios. La respuesta es incorrecta y acaban de sumar punto para el Rojo. ¡Arriba, Rojo! Bien, ¿cómo estamos, Salas? Y bueno, el Rojo tiene 8 puntos. Bien. Y el Verde tiene 23. 23-8. ¿Qué hacemos? ¿Vote sí? ¿Vote? A ver, está en 8 el Rojo. Sí. Si mete vote, se va 18-23, se pone todo más parejo. Sí. Adelante, por favor. A todos les pido silencio. Venga para acá. Yo nunca sé qué es lo que te van a hacer, porque es una decisión de producción, que son los que van a ir presos. Venga para acá, por favor. Hoy, ¿qué tendría que hacer? Primero tengo que sacar la remera. No, ¿qué? No, ya lo vi. No. ¿Qué? No, 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 ¿qué? No. Lo van a depilar, lo van a depilar. Ahora vas a sentir lo que es bueno. Ay, sí, tal cual. Tranquilo. Ya está depilado. Ahora van a ver los hombres. Dios. Un segundo. Esto es un lindo mensaje para las esposas que a veces se relajan un rato. Hay que hacer esto cada tanto. Perdón, ¿lo quiere hacer? Lo va a hacer. Depila Germancito en vivo. Perdón, Germancito, antes de tirar. Un segundito. Quédate ahí del otro lado para buscar un poquito de sadismo. Sí. ¿Usted se imaginó desde Avellaneda terminar depilando en vivo por América? Jamás, pero los sábados quizás una changuita, ¿eh? Los sábados Germán depila en Avellaneda. Tienen que frotar para calentar la cera. Hay que calentar la cera. Es el frío esta, ¿eh? Lo están por depilar. Dale, tranqui. ¿Seguro? Ay. Va el primero. La cara, por favor. Plano de la cara. Tres. Dos, uno le tiró. Al revés, de abajo para arriba, de abajo para arriba. Un segundito, por favor. Voy acá, Claudito. Ay. Fíjense, no llegamos ni a un fútbol 5, ¿eh? Tenía 6 o 7 pibitos. Bien, vamos a ver. Estamos por el segundo. Me gustaría un plano del muchacho de la cara, porque el tirón en el pecho ya lo vimos, pero un plano de la cara, espera un poquito. El sadismo de la gente del otro lado que se queda y le dice al marido, por ejemplo, si te engancho en alguna, te depilo completo. Pensar que Gerardo declaró que hasta los huevitos tenía depilados. Sí, es cierto. Le mandamos un beso grande. Sí. 3, 2, 1. ¡Dale! ¡Se lo bancó! A ver, ¡uy, Dios! ¡Mirá lo que es esto!
Es una suerte de oruga, me da un poco de impresión. Llévelo, Jujuy, guárdelo en el... ¿En el museo de lo sabe o no lo sabe? Me quedó uno, un rulín en la mano. Acaban de sumar 10 puntos. ¡Arriba el rojo entonces! Se acercaron. Un segundito. Le pido a todos silencio, esto es personal. Lo quiero hablar directamente con la gente que está del otro lado. No lo voy a hacer. Ya lo hice ayer. Sí, sí, que lo vas a hacer. Y hoy me encontré en la promo de América con una peluca roja. Lo vas a hacer. Tirando por la borda una carrera seria, de un chico serio. Por favor. ¿Lo vas a hacer? ¿Es así? Sí. O sea, la gran pájaro canigia sería. Sí. Bueno. Like a rockstar. Una pareja. Chica y una chica. Así. Una chica y un chico por tribuna. Perfecto. La chica lo guía, no toda la tribuna, ¿eh? Chica y chico. Vamos Venga, a ver. Señora que no participó. Vas a ser la Tina Turner rubia. Sería una suerte de Tina Turner rubia, por el amor de Dios. Sí. Una cosa que quiero aclarar, no vale que la compañera lo acompañe, lo tiene que guiar desde la escalera, Germancito, porque ayer lo que vi, arriba del escalón, le gritan desde acá. Si no, el tipo está acompañado y me deja disfrazado como un ridículo. Desde ahí arriba, muy bien, tapen los ojitos. Bien. Jujuy, por favor, si me dan aunque sea un asientito, si no le jode. Ahí le traemos, señor. Ya que voy a hacer el ridículo. Porque te pueden aquella sillita está bien, por ejemplo. Lado, sino... Ahí está, muy bien. Le sacó la sillita al delegado. Sí. Esta parece que daba mejor. Bueno, estamos dejando todo en América. Sí. Esto se llama ponerle la peluca al pelado. Claro. El pelado sería yo, por si no se dieron cuenta. Es el momento que disfruta, por ejemplo, Tontola Aberbuch, seguramente desde algún lugar. ¿Nunca usaste peluca vos? Bueno. Vamos. Va a tener que hacer silencio de ahora en más, ¿ok? A partir de ahora conduce arroba SofiHu. Shut up. Ok, ahora sí, a la cuenta de tres, empiezan a girar. Uno, dos, a girar. Muy bien. Un par de vueltitas por ahí. ¡Ay, el de rojo! La tribuna tiene que hacer silencio, arranquen. Muy bien. La tribuna, silencio. Muy bien. El de verde está muy bien ubicado. A ver cómo seguimos. El de verde está muy bien, ¿eh? Sí. El verde... ¡Ay, ahí está! Guarda, guarda, ahí guarda. Está, ahí está. Tenemos un ganador. No se destape, no se destape. Sigue así, son quédese así. Dos puntos para quédese el rojo. Así. Para el rojo. ¿Son para el rojo, Salas? Guido, rojo. Para el rojo. Dos puntos para el rojo. Si ustedes sienten... Tomasito y Guido Zuller. No. Es un homenaje a Nirvana que queríamos hacer. Y en esta noche de América, sepan que también estamos recordando en los 20 años, ¿no? 20 años que se fue de gira. Se fue de gira y no volvió más. No encontramos el motor. No. Bien. Esto no está tan mal, le digo, ¿eh? ¿Te gusta? No. ¿Ves? Ojo, ¿eh? Habría que ver qué opina la gente en las casas. Ojo que te queda bien, ¿eh? ¿No te da melancolía, pelado, cuando tenías pelo? No te da melancolía, es una guaraca. Le voy a decir una cosa. ¿Cómo te da melancolía? Escúcheme, ¿cómo me va a dar melancolía? Por el amor de Dios. ¿Qué sé yo? Pregunto. Che, qué calentita te queda la cabeza, no sabía esto. ¿Viste qué lindo? Tengo la bochita caliente, mirá qué lindo. Tiene piojos igual esa peluca. Creo que después del viejo de Volver al Futuro, esto es lo más impresentable que se ha visto en televisión. Hagamos la promo. Esta noche, lo sabe o no lo sabe, acá están todos locos. ¡Qué promo! Quedó. Bien, los parciales hasta ahora, el rojo tiene 20 puntos, el verde tiene 23. Ahí están, ¿eh? Es un programa gauchito, hacemos la promo en vivo. No lo queremos complicar a Charlie, a todos los muchachos de promoción. Interés general. ¿Con quién vamos? Tenés aproximadamente 30, 40 personas. Tampoco es un estadio completo. La segunda ya respondió, me parece. Sí. Deberíamos elegir otra. ¿La de al lado te parece bien? El señor. El señor. ¿El señor respondió ya? No, no respondió. No. Si juegan duelo no pasa nada, lo que no pueden es responder más de una vez. Fíjate el señor cómo tiró brazo izquierdo, cual boliche en la boite. ¿Eh? El tipo está en la boite. Está con los niños. Mira la cantidad de niños que tenemos por acá. Por supuesto, los niños siempre garpan. Dan sensibilidad. Yo soy tu hijo, estos dos no lo son, dice. Perfecto, los otros son amigos míos. Fíjate, levante el pulgar, Andy, ¿cómo anda? Andy, ¿todo bien? Muy bien. Sí. Marty, ¿cómo anda?
¿Todo bien? Perfecto. Un segundito, mi amor. Ya te saludo a vos también, mi vida. Señor. Dale. ¿Qué número de nave Apolo fue la que llegó por primera vez a la Luna? 11. No sí. Quiero opciones. No. ¿Me la canchería? No, no. Con la mano en la barra. La respuesta es correcta y suma 3 puntos más. Empataron. Los parciales alas. Empate rojo-verde en 23 puntos. Empate. Estamos empatados. Empatados. En este momento, si no veo mal, 9 y 16 aproximadamente. Está viendo corre y 17. Es una señora grande, Jani Dirigoyen, 21 locutora. Y 17. Hasta que logra ver el reloj, que tienen los de, sí, los de la cadena, hasta sí, que lo saca, lo chequea. Con una fotito adentro. Exactamente. ¿Están empatados en 23, me dijo? Sí. Sí. 23 verde, 23 rojo. Yeah. Se levantó el partido. ¿Cómo sigue? Un muchacho por tribuna para correr en la cinta y embocar los papelitos en el tacho. Perfecto, Jujuy le va pasando los papeles. Uno con puntería. Un muchacho por tribuna. Venga para acá. Va a empezar a entrar la cinta. Esto me gusta porque se ve que se cambia el calzón todos los días, Darío. Sí. Está muy bien. Hoy color tiene negro. Hoy? A ver. Negro. Permiso, con todo respeto. Metió marca y todo. Mira, ya tiene sponsor. Sí. Vamos a ver. Queremos aclarar una cosa. Agradecemos a la cinta del gimnasio donde la robamos. Entramos ¿sí? a la noche choreamos. Rápido. Fue un operativo rápido. Sí. La choreamos de un gimnasio. Y ahí estamos. Si hay algo que sabemos es eso. Exactamente, lo nuestro, si no tendríamos que trabajar. Exacto. Bien, estamos armando al muchacho. Lo que tenés que hacer es darle a la cinta. Yo con mucha onda te voy a poner más o menos en 12, como para que sientas un poquito de viento de frente. Sí. Y vas a tener que embocar papeles que te va a ir pasando Jujuy, los haces bolita y los tirás. Traten de embocarla, por favor. En este momento juega verde, con lo cual el canasto es verde. ¿Acá le parece bien, Germancito? ¿O lo quiere más atrás? Contá pasitos para que después sea parejo. ¿Cómo? Contá pasitos para que después sea parejo. Contá pasitos para que después sea parejo. Son 3 pasitos. Bien. Okay. Ahí está. Bien. Y lo peor es que le obedezco. Sí, esto es lo peor. Está muy bien. Bien. ¿Cómo debe ser? ¿No? ¿Cómo corresponde? Preparados. Espere que meto la manito para ir subiéndole la velocidad. Cualquiera que haya hecho una cinta, en 7 caminás rápido. Sí. En 12 estás a punto de sacarte los dientes. Bolas. Vamos a ver. En este momento la cinta está... Todavía no empezamos, ¿eh? En este momento la cinta está subiendo... A 5 casi, 4 y moneda. Empezamos a caminar más rápido. A partir de ahora, tiempo, un minuto. Estamos en 6. A invocar papelitos. Estamos en 7. Estamos en 8. Estamos en 9. Estamos yendo a 10. Sí. Mirá guarda, las patitas. Guarda, guarda que... No le dan las patitas. Estamos yendo ahora a 11. Sí. 11.1. Se queda Cortuelli. Lo pusimos a 12. 30 segundos. Empieza a patinar. Está en 30 segundos los finales. Lo dejamos en 12. 30 segundos finales. Está corriendo por Palermo. Pero deje la ciudad limpia, por el amor de Dios. Emboque, emboque. Acaba de embocar por ahora. Son 2. 3. Por ahora son 3. Empieza mucho la cuenta festejo regresiva. Del verde. 10. Vamos 9, a ver. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¡Tiempo! Ha embocado. Me cansé. Vean. 3. Sí. Solamente 3. Vamos ahora con el rojo. A 3 pasitos, como me pidió Jujuy. 1, 2, 3. Ahí está bien. Acá estamos. Bien. Bien. ¿Qué pasó? Me están diciendo que hice pasos más largos. Y bueno. A ver. El tercero era como ahí. Dos. Dos. Tres. Ahí está bien. Se peleaban por un poquito así. Conozco dos chicas que se pelearon por un poquito así. Sí, hace la diferencia. Y a veces un poquito así. La famosa frase. Oh, guarda, a esta hora no es necesario. No vale la pena empujar cuando. No, no. ¿Cuándo qué? La carita de preocupación. Sí. Espere que subimos a 5. ¿Usó alguna vez una de estas cintas? ¿Es un experimentado? No mucho, pero sí. Bien. ¿Usted hace ese tipo de ejercicios? Yo sí. Todas las mañanas salgo a caminar por el parque. Sí. Lo que sería acá en un 2 y medio. Una gran velocidad. Y durante estamos 2 minutos. Estamos en 5. Empezamos. Tiempo. Minuto en el aire. Estamos en 6.
Estamos en 7. Tiene que invocar por lo menos 3 papelitos. Estamos en 8. Estamos en 9. Estamos en 10. No invoca los papelitos. Estamos en 11. No invoca una. Vamos, vamos, vamos. Vamos, que estamos, se va el tiempo, en 12. Tranquilo, vamos, con puntería. 20 segundos. Vamos, vamos, muy bien, la segunda. Tiene que invocar uno más. Vamos, 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 vamos. Empieza la cuenta regresiva en 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¡Tira! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ay! ¡Se cayó! ¡Se nos mató! ¡Se nos mató! ¡Se cayó de la... ¡Ay, por favor! ¡Repetición, antes, por favor! Antes de ir al conteo, preparemos la repetición. ¡Por favor! Vamos a chequear un tipo que dejó todo, pero vamos a chequear si invocó 3 o 4. Primero vemos cómo invoca el último, se relaja, sí, y se va al Joraca, mirá. Él dijo, ya está, ya gané. Está tratando de invocar, dice, es mi momento, me siento Ginóbili corriendo hacia el aro. Y en el momento que va a invocar... La última, mira. La última se alegra y se relaja y a la mierda. ¡Muy lindo! A ver, silencio, por favor. Caen. 2, 4. Con lo cual, 4, 3, 2 puntos para el rojo. Se dio vuelta, bien. ¿Eh? Por favor. Andy, Andy, vení por favor, vení un cachito. Venga acá conmigo, por favor. Él festeja porque es del rojo. Traigo amigos de mi edad. ¿Me podría llevar esto? ¿Me lo guarda, por favor? Beso. Ahí está, vaya para allá. Muy bien, perfecto. No, tengo gente laburando. Está muy bien. No lo tengo en blanco, le pido disculpas a las autoridades. No lo tengo en blanco. Germancito, ¿con qué vamos? ¿Con una pregunta? ¿Le parece bien? Bien. Pregunto, ¿quién responde? La categoría Ciencias Naturales. Sí. La chica de lentes. La chica de lentes. La cuñada. La cuñada que no fue chapada por suerte. Cambia el clima. ¿A qué pájaro se lo conoce debido al sonido de su canto como bicho feo? ¿Tero, chajá, venteveo o zorzal? ¿Cómo? Chajá. Vos sabés que hoy yo venía para acá y me dijeron bicho feo. Ah. Y también pensé que era un chajá. Sí. Pero no. La respuesta era venteveo. Un punto para el verde. Los parciales, Alas. El verde tiene 24, el rojo 25. 24 a 25, está ahí. Una de las dos tribunas va a sufrir la ruleta loca. Sí. Y rota, va a quedar la ilusión de la otra tribuna, eso es lo que quería decir, porque uno se va a llevar 20 lucas. Bien. En un ratito, antes te digo, de Musimundo, llévate también heladeras, LED, lavarropas, notebooks y mucho más con la promo de todos los bancos. Mirá. Cuando equipás tu casa, equipás tu mundo. Aprovechá hasta el lunes 12 cuotas sin interés en todos los productos con las tarjetas de crédito de todos los bancos. Y además, hacé tus compras online las 24 horas en musimundo.com. Musimundo, parte de tu mundo. Estamos en vivo por América. ¿Cómo sigue, Germancito, la cosa? Una chica y un chico. Por tribuna, la chica chiquitita, por favor. Venga, para fuera del trineo. Sí. Queremos aclarar un dato no menor. Necesitamos una chica con culín pequeño, porque esto es una... Esto es para bañar un bebé, ¿no, Germancito? Es una bañera de bebé, con lo cual, sí, si venís medio grandecita de culito, no entras ahí, ¿eh? O se traba. Bien. Como viajando un turista que a la mañana querés salir y no podés salir. Bien. A ver si entró. Ahí, perfecto. Muy bien. Menos mal que había que meter el culín y no el pechito, porque si no, allá rojo no entraba, ¿eh? Vamos. Bien.
tómelo como un piropo, por favor. Sí. Vamos a ver. La cosa es así. Toman velocidad. Jujuy, le recomiendo que se quede acá conmigo porque es doblete este. Y siento que van a perder velocidad, van a perder control. Van hasta allá. Rojo, dobla para la derecha. Verde, para la izquierda. Vuelven a donde está Germán y vuelven a salir. Doble recorrido, ¿ok? El primer trineo que llega es el trineo que le suma 2 puntos al equipo. Aclaremos que la idea no es que se rompa la escenografía, o sea que con cuidado a la hora de llegar. Cortame todo, Foca. En estos casos conviene que además aclare que no se lastimen, porque que lo único que le importa a usted. Y que no nos rompan los trineos. Queda feo, me parece. Y los trineos tienen que durar, chicos. No rompan los trineos. El resto, si se fracturan, hay yeso, no hay problema. Preparados, listos. A jugar. ¡Fuego! Salieron a velocidad. Pegan la vuelta. Se trabó. Casi se lleva la sandía. Vamos. Pega la vuelta. Ahora sí. Dale, 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 dale. Cuidado. La curva, la curva. No, no, no. ¡Ay, la cámara, la cámara! ¡No, no, no! ¡Paremos! Levantate, por favor. Foca. No. Una música nostálgica, por favor. El trineo. No. Imaginen a Santa Claus 24 a las 10 de la noche con todos los regalitos y se le parte el trineo. No. Sale de ¿Pueden parar de festejar, carajo? Estamos en un momento de onda. Mire esto. Pasa Germancito y dice... Me quiero morir. Esta bañera la teníamos que devolver a 2 mamás que la prestaron. Que entren la llorona. ¿Dónde bañan al bebé? Lo que nos costó conseguirlo encima. Bien. Sale de tu sueldo, ¿eh? Pagás vos esto. En caso que ganes 20 lucas se te descuenta la bañera de bebé. El verde, y a ustedes también por las dudas tenemos una de repuesto. Bien. Fíjense. Sale de plano. Sí. Tomá, pegáselo. Al nicho. Dios, al nicho, mire la otra, Dios. Qué comentario de vieja. Sí. Bien. A ver, ¿podemos parar un segundo? Claro. Hablamos de bebé, de niños. Sí. Merita pelado. Y está desde hoy la criatura, dice. Miren, del pozo, miren lo que es la cara de esa criatura. Míreme seria como estaba recién. A ver, ¿cuál es el problema en cuestión? Quédate, quédate, yo me pongo acá. ¿Cuál es el problema? Si podíamos hacer algún juego con chicos. Mi vida. Che, cosita. Guarda que no está mal, ¿eh? Obvio. No está mal. ¿Querés hacer alguna otra pregunta más? No. La madre le dicta, la abuela, la abuela, la abuela. Indudablemente la nena tenía un solo texto que era juego para niños. ¿Que va vacaciones de invierno o juego para niños? En las vacaciones de invierno conduce Jujuy. Yo me voy a la Quiaca. Con mis chiquitines, vamos. Y es todo chicos. Juego para los chicos. Bien, elija, compañero, vamos a elegir del rojo. ¿Por qué? Porque en general es así el formato. O sea, usted elige, yo pregunto y la categoría es deportes. ¿El muchacho de allá arriba? El muchacho de allá arriba. Bien. Vamos a ver. Los parciales, Alas. El verde tiene 24, el rojo tiene 27 y acuérdense del bote. ¿En qué país se jugará el Mundial de Fútbol 2018? ¿Italia, Inglaterra, Rusia o Australia? Nadie sople, por favor. Rusia. Rusia. ¿Quién sopló? Si la que sopló fue aquella, dijo Italia, con lo cual dijo Rusia. Y Rusia es... ¡Correcto! ¿Cómo dieron vuelta el resultado, eh? Ya, Germancito, me preocupa porque ahora es una suerte de... ¡Jabalina! ¿Bote? Bote. Ahora. ¿Quieren mover el bote? ¡Hay bote! ¿Quieren mover el bote? ¿Cómo? ¿Les gusta? ¡Bote! ¡Quiere mover el bote! ¡Quiero mover el bote! ¡Me gusta! ¡Mueve! Perdón. Sí. ¿Y el remate?
fue. Ah, y termina ahí. Perfecto. En vacaciones de invierno, canciones inconclusas con Jujuy por América. Bien. ¿Tiene pelos en el pecho? ¿Hay pelo en el pecho? ¿Qué le depilamos entonces? A ver. Se depila. O la pierna. Bueno. Tiene. Que se baje los pantalones. Vamos con brazo, que hay más pelo. Bracito entonces así apoyado, por favor. Ay, Dios. Ay, Dios mío. Otro brazo. La carita, por favor, aquella cámara. Ahí. Muy bien. De abajo lo estamos hacia viendo arriba. Por América. Germancito, la depiladora de Avellaneda. Los parciales, Salas. El verde tiene 24, el rojo tiene 30. 24 verde, 30 rojo. Lo hacemos juntos. 1, 2, 3, ahora. ¡Ay, Dios! 10. ¡Ay, arriba, por favor! ¡La hinchada! Si te falta un pancito para la mesa, te podés llevar este lactal. Bien. Los parciales ahora que sumaron 10. El rojo tiene 30, el verde tiene 34. 30-34. Está realmente muy parejo. Y alguien a las 10 menos 10 se va a llevar 20 lucas. ¿Por qué? Porque a las 10 menos 10 aproximadamente entra la ruleta loca. Ahí hacemos una suerte de filtro. Sí. Y los que quedan, por aproximación, el que esté más cerquita, se lleva 20.000 pesos. Por ahora son equipo. ¿Qué preciso? Un chico y una chica por tribuna para jugar a la jabalina. Un chico y una chica por tribuna para jugar a jabalina. Vamos a ver. Un chico y una chica por tribuna. Vamos, Jujuy. Chico y chica por tribuna. Germancito. Jabalina. Bien. ¡Oh! ¿Está chequeado esto? Si les parece, tiran al mismo tiempo. Bien. Vamos a ver, ¿cuántas hay? 2, 4, 6, 8, 10. Este juego es nuevo, pelado. Es un juego nuevo que estamos estrenando porque logramos aprobar el presupuesto de dos sandías, con lo cual tenemos la posibilidad de jugar a la jabalina. Parecen cactus jujeños. Jujuy ve que son dos cactus de Jujuy, sí. Lo que es extrañar, ¿eh? Está viendo como un cactus. Bien, vamos a ver. Preparados, listos a clavar la jabalina. Tiran primero los varones. Ay. Con violencia. No, yo me voy a correr todo el estudio. Cuidado. Guarda que vuelven. No logran clavar una. Si no logran una, vamos a pestaneo. Tira verde. En la época de la jabalina se morían de hambre los dos. Casi le embocan a Darío. Cuidado. Ojo con las chicas. Las jabalinas van y vienen. 30 segundos. La tira del otro lado, la punta está del otro lado, verde, por Dios. Por favor. Tira. ¡Ay! Tira. ¡No! Bien. Hay que definir con un dado. 30 segundos. Venga para acá, rojo. Venga para acá, el muchacho de verde. Tirás para arriba, bien alto y girando, por favor. A ver cuánto sacás, para arriba. El número más alto gana. Uno. Un punto para rojo. Venita al medio, acá. Bien para arriba. Gira. Tres. Dos puntos para verde. ¿Cómo están los parciales, Salas? Rojo 30, verde 36. Rojo 30, verde 36. A la vuelta del corte te digo, ¿qué tribuna gana y quién se lleva 20.000 pesos? Dale. Estamos en vivo por América. Rojo, arriba. Verde, arriba. Nos quedaba pendiente una pregunta. ¿Quién responde? La categoría es espectáculos. Espectáculos. Voy con él. La chica que está arriba. Jujuy, por favor. Pregunto. Un pasito para atrás. ¿Qué hacía que se produjeran los Gremlins en la película de 1984? No había nacido. El fuego, la tierra, el agua
o la sal? El agua. La respuesta es correcta. ¡Arriba el verde! ¡Vaya para allá! Los parciales, Salas. El rojo 30 puntos, el verde 39. El verde con 39 es el ganador de la noche. Bueno, ahora entra la ruleta loca. Se terminó el grupo y la amistad. Sí. Y esto es individual. Con lo cual, vamos a girar y empieza el filtro. Que no vaya a salir, por ejemplo, vacante. Porque no daría la plata para nosotros. Contame todas las categorías vamos que no se ven bien. Tenemos, por ejemplo, ¿qué más hay? DNI impar de 30 a 50, hombres, mujeres de más 50, DNI par 18 a 30, pero está vacante. Vamos a ver. Todos vemos vacante, que no frenen vacante, que no frenen vacante. Hombres, pararse, por favor. Tenemos 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. Bien, ahora va a entrar una bolsita donde están las filas 4, 5 y 6 en este caso. Bien. Vamos a ver, meto mano y saco. La fila es la número 5. Fila número 5, 1, 2, 3, 4, abajo. Más y ahora, Salas, por favor. 21:54. 54 minutos. Bien. Pregunto, ¿hace falta el dinero? Mucho. Mucho. ¿Para qué vendría bien 20 mil pesos? Sí, sí. Pagar deudas, refacciones. Deudas y refacciones, no está bien. Nada mal. ¿Para qué vendría bien 20 mil pesos? Deudas. Deudas. La cosa está jodida y mucha gente tiene que pagar deudas. Esto es así. ¿Para qué vendría bien 20 lucas? Para cualquier cosa. Para todo. ¿Para qué vendrían bien los 20 mil pesos? Para volver a Salta y pagar la facultad. Para volver a Salta y pagar la facultad, muy bien. Y el delegado. Vuelve a ver la familia y además para pagar la facultad. El delegado, arriba, que juega por ser delegado. ¿Hace falta la guita para el delegado? ¿Mucho? Me gustaría hacer una obra de caridad. ¿Le gustaría? Cortame todo, Foca. Si gana la plata, ¿para qué sería? Yo en Colombia hacía recogía plata y a los niños pobres les daba yo lo que son ropita, mercados, así. Yo, o sea, con lo cual con los 20 mil haría una obra de caridad. Sí. Bien, muy bien, merece muy lindo, un aplauso, por muy favor. Muy lindo. Bien. 21:55. 21:55 minutos. Uno de los cinco se va a llevar 20 mil pesos. ¿Qué va a pasar ahora? ¿Cómo que va a pasar, Salas? Sí. Yo voy a hacer una pregunta. Sí. Ellos van a escribir una respuesta. Sí. Y el que esté más cerca es el que se va a llevar 20 mil pesos. Bien. Por estos lados, deudas. Aquel para lo que venga. Aquel quiere volver a Salta a ver a la familia y pagar la facu, cosa que me parece muy bien. Y el amigo colombiano para caridad con niños pobres. Bien. No está nada mal. ¿Quiere agregar algo, Jujuy, en este momento? Cara de suspenso. Cara de suspenso. ¿Cómo sería en este momento, a minutos de las 10 de la noche y antes que se lleven 20 mil pesos, Jelinek hizo una carrera con esto? Excelente. Cara de suspenso. Cara de ganó los 20 mil. Cara de perdió los 20 mil. Cara de quería, aunque sea 2.000 de onda. Bien. Perfecto. ¿Hora, Salas? 21:56. 21:56 minutos. ¿Cuántos goles se convirtieron en la historia de todos los mundiales de fútbol antes de Brasil 2014? Momento para escribir y no copiarse. Momento para escribir. Traten de ser claros con la cantidad de números. La pregunta por 20 mil pesos. ¿Cuántos goles se convirtieron en la historia de todos los mundiales de fútbol antes de Brasil 2014? Están todos sacando cuentas. Algunos ya escribieron. La hora, Salas, en la Argentina. 21:57:50.
21-57-50. Y dos. Digamos, 21-58 casi. Exacto. Por favor, muestren los números. El primero puso 20.514. El segundo puso 10.500. El tercero puso 2.000. El cuarto puso 1.088. Y el quinto puso 1.000 redondos. ¿20.000? No. Vuelvo a su lugar. ¿10.000? No. Vuelvo a su lugar. Está. Lamentablemente para la caridad, 1.000 no alcanza. Vuelvo a su lugar. 21.59. Está entre 1.088 y 2.000. Ay, 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 qué la nervios. Hora, Salas, por favor. 21.59. 21.59. La respuesta es 2.208. Y el ganador, 20 mil pesos, es el amigo. Se lleva 20 lucas. La carita adentro del cheque por 20.000. ¡Arriba el aplauso verde! ¡Aplauso de verde! ¡Aplauso de rojo! Y nosotros nos vamos. Hasta mañana con Egresados. ¡Chau! ¡Chau!